Cumplido un año del comienzo de esta guerra, conviene repasar cuáles son los principales hitos que se han dado a lo largo de este año de conflicto. Yo diría que el primer gran hito fue el inicio de la invasión en sí. Quien intente interferir con nosotros y más aún crear amenazas para nuestro país y más aún para nuestro pueblo, debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata y llevará a consecuencias que aún no han vivido en su historia. La entrada masiva del ejército ruso por el este de Ucrania, en las repúblicas de Donetsk y Luhansk, donde ya imperaban movimientos separatistas apoyados militarmente por Rusia, y el ingreso del ejército ruso desde el norte, desde el centro norte de Ucrania, en dirección a Kiev, la capital, ¿no? El ingreso desde el norte se hizo desde territorio bielorruso, mientras que el ingreso desde el este se hizo desde territorio ruso. Esos ataques desde dos flancos, desde Bielorrusia y desde Rusia, fueron el primer hito. Yo diría que el segundo hito fue una victoria ucraniana, la exitosa defensa de la capital. El ejército que había incursionado desde Bielorrusia había avanzado venciendo las tenues defensas ucranianas que encontró en la frontera misma de Ucrania con Bielorrusia, luego doblegó las tenues defensas que había desplegado Ucrania en otros puntos claves del avance hacia Kiev, como por ejemplo Chernóbil, pero en los suburbios de Chernóbil las fuerzas rusas encontraron una monumental defensa y a esa no la pudieron superar. La imagen de las caravanas infinitas de blindados y de camiones que transportan tropas estancados en las carreteras siendo atacados por la resistencia ucraniana son la principal postal de ese segundo hito entonces en esta guerra. El triunfo de la resistencia ucraniana en la defensa de Kiev hizo que el ejército ruso que había entrado desde Bielorrusia se replegara hacia el este. Vladimir Putin tuvo que resetear toda la operación militar porque lo que esperaba sería un paseo militar y una conquista rápida en una suerte de blitzkrieg, de guerra relámpago del corazón mismo de Ucrania, la ciudad capital, resultó ser una trampa tendida por los aparatos de inteligencia ucranianos que habían hecho creer al FSB, el aparato de inteligencia ruso heredero del KGB, que si invadían y avanzaban sobre Kiev, los militares ucranianos se pondrían mayoritariamente del lado de Rusia y derrocarían el gobierno de Volodymyr Zelensky. No solo no ocurrió eso, sino que además lo que encontraron los rusos fue una defensa infranqueable en las puertas de la capital ucraniana. Diría que el tercer hito de esta guerra que ya lleva un año fue la reconquista por parte de las fuerzas ucranianas de los territorios del óblast o provincia de Kharkov, como la llaman los rusos, Kharkiv, como la llaman los ucranianos. O sea, la reconquista de gran parte del territorio del noreste de Ucrania. Los rusos no habían podido entrar en Kharkov, esta que es la segunda ciudad más importante de Ucrania y que alguna vez fue capital de Ucrania, había resistido a las fuerzas que intentaron ocuparlas, pero los rusos lograron ocupar el grueso del territorio del óblast, del cual Kharkov es la capital. Bueno, la reconquista lograda por las fuerzas ucranianas fue el tercer gran hito y le dio
un gran empuje a la resistencia de Ucrania contra la invasión rusa. El cuarto gran hito, desde mi punto de vista, fue un triunfo ruso en esta guerra, un triunfo clave, el triunfo que le permitió a Rusia la conquista de la ciudad de Mariúpol. Mariúpol es importantísima porque es el puerto más importante sobre el mar de Azov y porque tiene una acería, una fábrica de acero, Azovstal se llama, que es gigantesca y que es un punto clave en el aparato económico ucraniano. De hecho, la conquista rusa de Mariúpol terminó definiéndose en Azovstal, en una larga batalla, en una Rattenkrieg, la llamarían los alemanes, una guerra de ratas, una guerra hecha milímetro a milímetro, precisamente en esa gigantesca acería de la ciudad. Con la conquista de Mariúpol, este hito en la guerra que lleva un año, Rusia logró dejar a Ucrania sin su costa sobre el mar de Azov. Perdió el acceso al mar de Azov porque el resto de la costa ucraniana era la península de Crimea, que desde el 2014 está en manos de los rusos. El siguiente hito vuelve a ser un éxito de los ucranianos, la reconquista de la ciudad de Jersón. Jersón era una de las urbes importantes que los rusos habían logrado ocupar y poner bajo su control. Con la reconquista de Jersón se atribuyeron un triunfo muy importante en términos estratégicos porque logró fortalecer la presencia militar ucraniana en esa zona y ese fortalecimiento le cortó el paso a los rusos hacia Mykolaiv, desde donde el objetivo del ejército ruso era avanzar hacia Odessa. Si los rusos llegaban hasta Odessa, privaban a los ucranianos de otro gran puerto importante y lo dejaban ahora sin costa sobre el Mar Negro. O sea, convertían a Ucrania en un país totalmente mediterráneo. El triunfo de Jersón le permitió también a la resistencia ucraniana saltar a la costa este del río Dnieper y acercar más la guerra a la región del Donbass para poder apoyar la resistencia ucraniana en Donetsk y en Luhansk. Pero ahí la guerra se empantanó. Ahí la guerra lleva meses en lo que yo llamo un pantano de sangre eslava. Hoy la batalla crucial se libra en Bakhmut, que ya se ha convertido en una nueva Stalingrado. En Bakhmut se está librando otra Rattenkrieg, otra guerra de ratas, batallas que se disputan centímetro a centímetro el control de una gran urbe. En ese punto está esta guerra que acaba de cumplir un año.